Hello, Cristina. Hello, teacher. Good evening, how are you? ¿Cómo? Hello, Julissa, how are you? Hello, teacher. Good. Good evening. Good evening. Hi, Walter. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Good evening, Walter. Good evening, Walter. How are you? I'm fine, teacher. I'm fine. Very good. And where? Very excellent. Did you hear the song? Hmm. Yeah. It's beautiful. Okay. The Very good. Excellent. All right. Mauricio, how are you today? evening, teacher. I'm fine. Thank Excellent. Nice talking to you, Mauricio. The last class. What happened? Habló conmigo, o no entendí, perdón. ¿Mm? Habló conmigo, dice. Okay. All right. And Jessica, how are you? Good evening, teacher. Good evening. How are you? I am fine, thank you. And you? I'm doing great. Thank you for asking. And how was your work? Today it was very hard. Very, very hard. Very hard. Okay, very good. Excellent. Well, time flies when you are busy. El tiempo vuela cuando estás ocupada. Definitivamente, teacher. Y primero Dios, cuando terminemos el curso, ya le pueda contestar fluido en inglés todo lo que me pregunte. Definitely. Yes. Adiós. Okay, very good. And Tamara, how are you? How are you? How are you? Good evening, teacher. Good evening. Fine, thanks. Okay. How was work? Oh, full work. Every day. Okay, Hasta aquí de trabajo, full, okay, full. fed up Head up. is estoy, yes, all right, and Hazel, how are you? And Cristina Artola. How are you? Okay, very good. Excellent. So we have Walter, Mauricio, and Jessica, and Tamara. All right, good evening to you. And I'm so glad to see you again. And we are hoping to learn something different today. Vamos a ver si podemos aprender algo diferente hoy. Y primeramente vamos a verificar el homework. El homework era aprenderme las vocales. Cuando usted diga las vocales, vea la cámara para yo verlo, para que no vaya a estar leyendo las vocales. No se vale leerlas. Es así. ¿Ok? Vamos a empezar con Walter. Dígame las vocales. El sonido de las vocales, Walter. A, E, I, A. Very good. Jessica. A, E, I, A. Very good, Tamara. Tamara. A, E, I, A, A. Okay, very good, Darlene. A, E, I, A, A. Very good, excelente. Mauricio, tú no estabas
ayer, ¿verdad? En clase. No, but ¿Viste I can. viste el video? Sí, sí. Ok. Yes. Ok, entonces las vocales, por favor. A, E, A, A. No. Esos son los nombres de las vocales. Okay. Los sonidos de la vocal. Vamos a seguir con Waldemar. Waldemar, ¿me dice por favor los sonidos de las vocales? Waldemar, ¿no las estudió? Ok. Cindia. Acabo de entrar, teacher, perdón. Ok. Cindia, ¿los sonidos de las vocales? Ay. Ok, tampoco las estudió. Norma Portillo. Good evening. Good evening. Ok. A, E, I, A, A. Very good, excelente. Kelly, no sé, ¿es Kelly? ¿Los sonidos de las vocales? No la escuchamos. Tampoco. Okay. Okay, solo por aquí sé que la está diciendo, pero no la escuchamos. Okay. Okay, very good. Y vamos a ver las expresiones, las teníamos unas oraciones en present simple. Teníamos el homework también. Vamos a empezar con Walter. Me lee sus oraciones, por favor. Las positivas y las negativas, ¿verdad? José caos the tree. Okay. José caos the tree. The okay. Tree. I work all day. Okay. She sing very well. Okay. They really poorly. Poorly. Okay. The cat is finished. Okay. Oil negative. Yes. I not play guitar. Okay. She now is brushing every day. Okay. The cat know it. I'm angry. They are not is very very is. Ya se me trabó la lengua. Okay, very good. It's not is chores every day. Okay, very good. No, it's chores every day. Okay, thank you very much. Tamara. Okay. Teacher, listen, escucha. Sí, I listen to you. Ay, sí. Va. Oh, sí, yes. Okay, Tamara. Sería. The cat is sleeping on the carpet. Okay. They play soccer in the park. Okay. They are in the meeting with the boss, with mm-hmm. the bus. The flowers are beautiful. Mm-hmm. The doctor's name is Luis Martinez. Mm-hmm. Y las negativas serían Evelyn not work in the hospital. ¿Quién es Evelyn? We not start French. No sé. Solo lo puse Evelyn. Okay. No, solo se me ocurrió. La otra es we not study French. My okay. meeting not now. Rina not drink milk. And the dog is not sleeping.
Okay, very good. Thank you. Jessica Solano de Juárez. Hola, me escucha, teacher. Sí. Perdón. ¿Está bien? Es que toqué un botón que no era. Okay. Voy con las positivas. Okay. She takes the bus. She checks the emails. I drink coffee. They eat the lunch. We study English. Okay. Con las negativas. She doesn't not take the bus. Okay. He doesn't not shake the emails. I don't drink coffee. Okay. They don't not eat the lunch. We don't study Japanese. Okay, very good. Thank you. Norma Portillo. Okay. Sentences negative. Negative. She does not have a breakfast in a house. Okay. Tamara does not like get up early. Walter does not drink water. Carlos does not like the beach. My coworker does not walk. Okay. Five sentences affirmative. Affirmative, yes. Affirmative. Theirs works in call center. We showers our dogs. The teacher loves his work. My son likes the music. Okay. I like see the rain. Okay, very good. Excellent. Okay. Buen trabajo. Waldemar. I go to the gym. I work today. I like to drink coffee. I turn on my computer today. I am study or to be a lawyer. Oh, voy a hacer las negativas. Negatives. Okay. I don't like pizza. He doesn't work today. He doesn't take the bus. Okay. I don't like pizza. Okay. I don't like drink coffee. Okay. Le voy a preguntar una cosa, Waldemar. ¿Escribió yes. las oraciones? No, teacher, well, I forget. Ok, porque las vamos a usar otra vez. Las mismas oraciones que okay. me acaba de decir, las vamos a usar otra vez. Ok. Hoy mismo, pues. la tarea era escribir cinco oraciones positivas, cinco oraciones affirmative y cinco negativas. Ya. Okay. Si usted si ya sabe inglés, no se confíe. Porque se va a quedar a sí. medias si usted sigue haciendo lo mismo. Sí. Ok, entonces. Okay. No, escríbame es las cinco afirmativas y las cinco negativas, sí. Y porque las vamos a usar y no creo que se vaya a acordar okay. otra vez. Porque, okay. Vea, cometió unos errores ahí y esos errores, ahorita voy a explicar yo. Ahorita estoy escuchando yo los errores que están cometiendo, ¿verdad? Y después yo voy a explicar cada uno de esos errores que han cometido. No le voy a decir, usted cometió esto. Ahorita le estoy diciendo a usted para que vea la importancia de hacer la tarea. Entonces, usted cometió unos errores que ya después, cuando yo explique, las indicaciones van a ser, ahora que ya expliqué esto, ahora arregle los errores que tiene ahí en sus oraciones y me las vuelve a leer ya. Que usted ha arreglado los errores, ¿ya? Y en su caso no va a poder arreglarlo porque no las tiene escritas.
¿Sí me entiende? Entonces, usted va a escribir ahorita unas y va a cometer otros errores y cuando me las lea, le va a decir, mire, pero ya hablé de esto, ya tenía que haber corregido esto. Entonces, escríbamela, por favor. Cuando termine con los demás compañeros, voy a regresar a usted para que me lea lo que ha escrito, yes. Y después para que usted corrija lo que tiene que corregir, ¿ok? Very okay, excelente. Thank you. You're welcome. Cindy Martínez. I take a shower every day. I study English. I work every day. I go to church on Sunday. My kid goes to school. Ahora las negativas. My kid does not go to school. I do not go to church. I don't work every day. I don't study English. I don't take a shower every day. I not like pupusas. I not like pupusas. I not like pupusas. Okay. Okay, very good. Thank you. Marcelo? Okay, ahorita los entrego. The student deserves homework every day. Francisco does math exercise every week. The only thing we can do now about they do exercise to prepare for the test. I really like the English course. Las negativas. Okay. He don't play soccer. I don't know password. Martin doesn't like here on more. I don't understand the question. I don't like English course. Okay, very good. Thank you, Marcelo. Jacqueline? Yes, teacher. The positive. Carl study at University Technology de Salvador. I work in the free zone in the shipping area. He plays soccer in the Federation. You practice English at 8 p.m. I like the music. Negative, I do not listen good in the telephone. I do not play softball. She does not write the book of history. We does not drink at night. He does not drink for the company. Okay, very good. Excelente. Good job. Okay. Ahora, Julissa Cruz. Hello, teacher. Yes, hello. Good evening. Good evening. I am a student. He is happy. She is watching TV. It is a digger. You are a teacher. I am a teacher. He doesn't in the house. She doesn't play soccer. We don't in the house. He doesn't a doctor. Okay. Very good. Thank you. Teacher, un apartado. Tengo dos compañeras que está fallando la energía, la Jexi María y Bella Martínez. Ok. No se pueden conectar. En el área aquí donde vivimos ha caído una tormenta bien fuerte y tienen problemas de internet. Ok. Yeah, Ali Clees. No.
Hello? Julissa? Me perdí. Ok. Sí, teacher. Sí, solo sería Jexi María y Bella Martínez. Ok. Ok. No se van a conectar en la noche. Ok. Hazel García. Hazel. Cristina Artola. Ruth Noemí. Solamente hay hay okay. ¿Hizo la tarea, Cristina? Sí, la hice. Okay, me lo lee, por favor. I go to work. I take a shower. I go to the supermarket. I brush my teeth. I go to the park. He doesn't sell. We ten friends. Chaitan reading. They tan watching TV. I then start tired. Eso sería. Okay, very good. Thank you, Cristina. Ruth Noemi. Okay, teacher. Solamente hice las cinco positivas, ¿no? Okay. Voy a. Okay. I am secretary. Mm-hmm. You are a supervisor. She is my sister. I like a work. I have a little dog. Okay. Very good. Thank you. Okay. Waldemar. Yes, teacher. I finished. Okay. Dígamela, por favor. Okay. I go to the gym. Mm-hmm. I take a shower. I drink coffee. I go to the work. I make to my homework. Oh, negatives. I don't play soccer. He does not drink alcohol. He does not go to the gym. He does not a doctor. I don't like pizza. Okay. Thank you. Okay. Okay, very good. Excelente. Entonces, vamos a explicar cuáles son lo que tenemos que corregir en nuestras oraciones. Cada uno de ustedes va a ir corrigiendo lo que vea en sus oraciones, ¿ok? Aprendimos ayer, y gracias por los que trajeron la tarea, por los que la hicieron. Les agradezco mucho. Eso les va a beneficiar a ustedes porque esa es la forma como nosotros aprendemos. Haciendo errores, cometiendo errores, es la forma como aprendemos. Y ya cuando nos dicen, mira, aquí está donde necesitamos trabajar, entonces ya empezamos nosotros a mejorar la forma como hablamos nosotros. Así como escribimos, es como hablamos. Felicitaciones a todos por su pronunciación. Está mejorando de ayer o ahora, está mejorando. Le escucho mejor. Lo que vamos a hacer ahorita es a trabajar en la estructura, que es algo nuevo para nosotros. Cada uno de ustedes leyó sus oraciones y va a ver en qué es lo que necesita mejorar. Ya estamos bien, pero necesitamos mejorar cada día, ¿verdad? Porque para eso es la clase, para mejorar. Si usted trae la tarea, usted mejora. Si no trae la tarea, lo único que hace es cumplir con la tarea, pero no cumplir con su necesidad. En la casa, antes de la clase, usted hace la tarea y la hace, no la hace a la carrera. A eso me estoy refiriendo. Cuando hace algo en la carrera, no queda bien. Entonces, los que hicieron su tarea, todos los que la hicieron, felicitaciones, muy bien. Vamos bien. Los que no, tenemos algo en que trabajar. Ya, acuérdense que siempre vamos a tener trabajo, siempre vamos a tener obligaciones, responsabilidades afuera de lo de la
de la clase de inglés, esto es algo que usted, es un sacrificio que se está haciendo, de estar de 8 de la noche hasta las 10 de la noche, es un sacrificio grande que está haciendo, entonces vamos a aprovecharlo al máximo. Ayer explicamos de la simple present, ¿verdad? Simple present, las oraciones de simple present, y aprendimos las dos formas. Hay tres, vamos a aprender tres, pero solo explicamos la affirmative y la negative, ¿ya? Esas son las dos formas que aprendimos, la affirmative y la negative. Y dijimos que las oraciones, la affirmative, tenían la estructura de subject, ¿ya? Plus verb, ¿sí? Plus complement. ¿Ok? Entonces, esta es la afirmativa, la estructura afirmativa que nosotros aprendimos ayer. Y de esta es la forma como usted iba a traer las oraciones. Por ejemplo, si yo digo, I am playing soccer. Yes, I am playing soccer. ¿Es esta oración simple present o no? Si sí, ¿por qué es simple present? Y si no, ¿por qué no es simple present? Jessica. Está en presente, pero no es present, simple present. ¿El qué es entonces? Porque el verbo está adicionando ing. Correcto, sí. Y esta no aplica para simple present. Yeah. Entonces, si usted escribió alguna oración que tiene esta estructura, esa no es simple present. Entonces, ¿cómo hago yo para que esta sea simple present? Yo le quito el verbo to be, ¿sí? Le quito el verbo to be y le quito el ing y digo I play soccer. Esa es la oración, esa es la simple present, ¿sí? Entonces, aprendimos de la affirmative, si alguien escribió ese tipo de oraciones, entonces quítele el ing y quite el verbo to be y solo le deja el subject, el verb y el complement. Eso sería eso. Ahora, por ejemplo, si yo digo she o digo Norma, Norma play soccer. Ahora, esta es la estructura del simple present, ¿verdad? Pero ¿cuál es el error aquí, Mauricio? ¿Cuál sería el error en esta estructura del simple present? Norma y she. Estamos hablando como de tercera persona, hay que agregarle la S al verbo. Y la tercera persona le ponemos la S al verbo, ¿verdad? Entonces tendría que tener Norma plays soccer. Yeah. Entonces, los que escribieron las oraciones y mencionaron la tercera persona, asegúrese que el verbo tiene la S. Yeah. Para que esté conjugado correctamente. Si yo digo Norma play soccer, no está conjugado correctamente. Entonces diría Norma plays soccer. Ahí sí estamos bien. Ahora vamos a ver en las negativas. Las negativas tuvimos bastantes errores. Por ejemplo, yo digo, dijimos que la estructura para la oración negativa era, tenía el subject, yes, el auxiliary verb, auxiliary, yeah. Auxiliary, ¿teníamos cuáles? Teníamos el don't y el doesn't. ¿Sí? Esos son los dos auxiliares verbos que tenemos. O I don't, o he doesn't. Yes. Entonces, el auxiliary verb plus el verb de la oración plus, ¿y el verb en qué forma va a estar? Su forma normal. Se llama base form. En su forma base, ¿sí? Ahí no le voy a poner la S porque no es conjugado. Ni le voy a poner el to porque no es infinitivo. Entonces, aquí voy a decir más complement. Yes. Voy a poner más complement. Esa es la estructura de las oraciones negativas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esta afirmativa la vamos a hacer negativa. Quiere decir que yo voy a poner I don't play soccer.
Esa sería la forma negativa. Sí. Ahora, si es tercera persona, como en este caso es Norma, voy a poner Norma doesn't play soccer. ¿Ya? Esta sería la forma negativa en tercera persona. ¿Ya? Ahora, dígame cuál es el error aquí. We doesn't, we doesn't play soccer. ¿Cuál es el problema ahí? El auxiliar. El auxiliar, sí. Lo estoy usando un auxiliar de tercera persona, pero estoy usando el we. La tercera persona solo son he, she, and it. Ahora, los que tienen esta estructura de esta manera, que están usando el pronombre, ¿sí? Que no es tercera persona, no es he, ni she, ni it. Entonces, bórrele esto, el doesn't, y póngale solo don't. We don't, ¿sí? Lo vamos a hacer de esa manera. Ahora, vamos a ver cuál es el problema aquí. He doesn't a doctor. ¿Cuál es el problema aquí? El auxiliar, sí. Ah, no, el auxiliar está bien. El auxiliar está bien, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Vea la estructura y va, llévale palabra por palabra y dígame cuál es el problema. Falta el verbo. 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 No verbo. Tiene verbo. Verbo. No tiene verbo. ¿Sí? Y no tiene verbo. Entonces, ¿qué es el doesn't a doctor? ¿Mm? Entonces, no tiene verbo ahí. El que la escribió así, esquíbalo con verbo. Yes. Esquíbalo con verbo y el doctor no va ahí. Ya. Yeah. ¿Y te hacen qué? Porque podía haber escrito he is not a doctor. Ahí sí. Ya. Yeah. Ya cuando estamos usando el verbo to be, ahí sí puede ser he is not a doctor. Sí. Eso cuando usamos el verbo to be y no lo hemos aprendido todavía. Sí. ¿Sí? ¿Y aquí cuál es el problema? Hay uno me escribieron así. I am not play soccer. ¿Cuál es el problema ahí? Recuerdo yo que no se pone el am con el not. Sí, se pone. Pero aquí tenemos, aquí tengo el verbo. No necesita el auxiliar, ¿sí? El auxiliar, ¿verdad? El auxiliar, I don't play soccer. Yes. I don't play soccer. Entonces, don't. Cada uno de ustedes vaya viendo cuál es el error en sus oraciones y don't. lo va corrigiendo, ¿sí? Teacher, ¿sí? I don't, la apóstrofe y la T, ¿cómo deben sonar? Don't. 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 Ah, perfecto. Don't. Mire, don't. Don't. Aquí se lo escribí. Don't. Don't. Perfecto. Don't. Yes. Don't. Don't. Ok. Entonces, ahí corrija lo que escribió. Escuché unas... y también unas pronunciaciones que me dijeron este, Tiger. Ese Tiger es el que sale en Winnie the Pooh. Ese es Tiger, pero este se dice Tiger. Tiger. Yeah, Tiger. Yes, también escuché otros que me dijeron Fly. Fly. Esta, como play. Tiene una Y, y esa es... esa, play. Y play, se dice Play. Yes. Play. Ok, otros me pusieron así. I don't a teacher. ¿Cuál es el problema ahí? El verbo. No hay verbo, ¿sí? No hay verbo. Entonces,
Yo le puedo poner I am not. Ahí sí, I am not a teacher. Entonces el verbo sería este, am. I am not a teacher. En el caso de que estaríamos usando el verbo to be, aunque no lo hemos usado ahorita, pero si usted lo puede usar, no hay problema. Toda vez y vaya ese verbo ahí, no tenga dos verbos. I am not a teacher. ¿Ya? Ahora, otros me escribieron así. He goes to the work. ¿Sí? Esto sería en español. ¿Sí? Nosotros decimos he goes to work. No le ponemos da ahí. Sino que solamente he goes to work. Va al trabajo. He goes to work. Entonces, da no lo lleva ahí. ¿Ok? Y eso cubriría la mayoría de los errores que... Sí, dígame. Eso cubriría la mayoría de los errores que cometimos ahí. Entonces, corrijan esos y al final de la clase me lo leen otra vez, ya con las correcciones. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ok, entonces voy a borrar esto y vamos a ver la otra forma de las oraciones, que es las interrogative. Interrogative. Las interrogative sentences son las que usamos nosotros para hacer preguntas. To ask questions. Entonces, la estructura de la interrogative tiene el auxiliary. Does, do, or does. El subject plus el verb plus el complement. Y acuérdense, cuando lleva auxiliar, ¿cómo va el verbo? ¿En qué forma? En su forma base. Base form, yes. Base form. Va a ir en su base form. No va conjugated ni tampoco infinitive. ¿Ya? Yeah. Ok. Entonces, con la I play the guitar. Si yo digo I play the guitar y alguien me pregunta a mí en la interrogative, do you play the guitar? Entonces diría, do you, va el auxiliar, do you play the guitar. Y le ponemos el question mark que falta aquí en la estructura, plus question mark. Question mark. La question mark es esta que le ponemos así. Yeah. Entonces, do you play the guitar? ¿Sí? Por ejemplo, si quiero preguntar en la tercera persona, does Jessica play the guitar? Yeah. Does Jessica play the guitar? No vamos a decir plays the guitar, porque plays sería conjugado, conjugated. Como estamos usando el auxiliary verb, entonces el verbo va en su base form. Does Jessica play the guitar? Esa sería la forma interrogative. Ok, entonces le vamos a adherir a las oraciones que ya tenemos, le vamos a adherir las interrogative. Ahora, la respuesta para las interrogative sería, do you play the guitar? Sería, yes. I do. I do, yes. Ajá. Así es como la vamos a aprender a hacer, porque podemos hacer la forma larga, pero es como redundancy. Redundancy es como repetición. Yes,
I play the guitar. No la vamos a hacer de esa forma, ¿ok? Sino que la vamos a hacer, yes, I do. O, yes. Si se fuera negativa, no, comma, I don't. Yes, I don't. Yes, I do. O, no, I don't. En la tercera persona, does Jessica play the guitar? Yes. ¿Cómo es? No es yes, es yes, she does. Yes, she does. O en la negative sería no, she doesn't. No, she doesn't. Ok. Si es he, no, he doesn't. Entonces, yes, I do. No, I don't. Yes, she does. No, she doesn't. Esas zonas son dos respuestas que tienen las interrogative en primera persona, segunda, primera persona plural, segunda persona plural y tercera persona plural. Y la respuesta, yes, she does or no, she doesn't, en terceras personas singular. She, he, and it. Okay. ¿Alguna pregunta? No. Ok, entonces vamos a aprender la pronunciación de esta palabra, da o di. Esta tiene dos pronunciaciones. Tiene la pronunciación da o tiene la pronunciación di. ¿Sí? ¿Cuándo es que suena da y cuándo es que suena di? ¿Sí? Entonces, esta suena da cuando la palabra que le sigue comienza con un sonido de consonante. ¿Y cuáles son las consonantes? ¿Cuáles son las consonantes? ¿Alguien sabe cuáles son las consonantes? B, C, D, F, G, K. Correcto, correcto. Todas las que no son vocales, esas son consonantes. Todas las que no son vocales. Entonces, si yo tengo una, por ejemplo, car. Ahora, esta la voy a pronunciar como the car. ¿Sí? Pero si la palabra que le sigue a esta empieza con un sonido de vocal, esa la voy a pronunciar yo como the. Entonces, aquí voy a decir the apple. ¿Sí? Aquí voy a decir the car. Y aquí voy a decir the apple. ¿Ok? Entonces, si la palabra que le sigue empieza con un sonido de consonante, va a sonar como da. Y si es sonido vocal, va a sonar como di. ¿Sí? En las lecturas que hagamos, le voy a estar yo apuntando a eso. Mire, esa palabra, la palabra que sigue al artículo empieza con un sonido vocal. ¿Cómo tiene que sonar? Oh, di. Ok, perfecto. Muy bien. Empieza con un sonido de consonante. ¿Cómo tiene que sonar? Da. Ok. Ahora, déjeme aclarar que hay unas veces que usted lo va a escuchar como de, así como se escribe de. Pero eso es como lo hablan en Inglaterra, ¿sí? Ahí lo hablan, dice the car. Pero en Norteamérica se dice da. Entonces, si usted la va a leer de, es aceptable, yo se lo voy a entender. Pero llámales todos de, ¿ya? Y si va a usar el da, use todos da, ¿sí? No combinación, ¿sí me entienden? Entonces, los dos son aceptables. The or the. ¿Ok, Cynthia? ¿Cynthia? Dígame, teacher. ¿Alguna pregunta? No. Todo está claro, como lo chata. Vamos a ver cuando esté leyendo, a ver si está claro. Ahí vamos a ver. Ok, no se me distraiga, no se me distraiga, acuérdese. Ok, entonces tenemos di en da. ¿Alguna pregunta ahí? ¿No? Ok, entonces... No, teacher. Ok, very good. Entonces vamos a ver algunas reglas
de las terceras personas, porque eso no hemos visto. Hemos dicho que a las terceras personas le agregamos la S, ¿verdad? Pero no todo el tiempo se le agrega la S cuando es una tercera persona, ¿sí? Y las terceras personas, ¿cuáles son? He, she, and it, ¿sí? Esas son las terceras personas. Ahí es donde nosotros vamos a agregarle la S. Por ejemplo, si yo digo I play, yeah, you play, she plays, he plays, it plays, we play, you play, and they play. ¿Ok? Ahora, este sería el verbo to play conjugado. Ahora le pregunto yo, ¿por qué tengo aquí you y aquí tengo otro you? ¿Cuál es la diferencia de esos dos? Uno es para tú y el otro es como para ustedes. Yes, uno es singular y el otro es plural. Aunque se escribe igual, pero es diferente. Yes. Y va a depender del contexto de la oración. Ahí es donde lo vamos a conocer, ¿ok? Entonces, vamos a aprender las reglas para agregarle la S a las terceras personas, ¿ya? Entonces, si una palabra, las palabras que ending en Y, ending en Y, si la palabra termina en Y, ¿ya? Seguida por un por una consonante, followed by a consonant, followed by a consonant, lo que hace es, usted elimina esa Y y la reemplaza con una I latina, ¿ya? Entonces, replace the Y by an I. ¿Sí? Entonces, si eso es verdad, nosotros tenemos el verbo try. Yes. I try. I tried to do my homework. Yes. I tried to do my homework. Ahora, si digo que Mauricio trata de terminar su, de hacer su, su tarea, ahora voy a aplicar la regla. Mauricio. Mauricio, vea, tries, tries, ahí se tries, entonces ya no se le agrega solo la S, ¿sí? Y usted teacher, pero usted dijo que solo S se le agregaba. Ahora estamos aprendiendo unas reglas, que si la, el verbo termina en Y, followed by a consonant, you replace the Y by an I, and add ES. Mauricio tries to do his es un possessive pronoun. Después vamos a aprender eso. Tries to do his homework. ¿Ya? ¿Sí ve? Ahí cambió. Ahí aplicamos la regla. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, no, ahí quería ver si nos podíamos, por lo menos me podría explicar nuevamente, porque ahí sí no le capté. Ok, perdón. Realmente okay. Sobre la... Ok, entonces, aquí, verbs, vamos a poner aquí, tal vez esto es lo que no lo dije claro. Verbs ending in Y, ¿sí? Los verbos que terminan en Y, que son seguidos por una consonante, en este caso, vea, este verbo termina en Y, ¿sí? Y lo sigue una consonante, ¿sí? La R. Entonces lo que hacemos es, we replace the Y, reemplazamos la I griega, ¿sí? Por una I latina, ¿sí? Y le agregamos en add yes, ¿sí? Y le agregamos el ES. Entonces, para la tercera persona decimos Mauricio tries to do his homework. No le agregamos solo la S, así, tries, porque sería incorrecto gramaticalmente.
Entonces decimos Mauricio tries to do his homework. Ahora vamos a ver otro, ¿ya? Otro. Vamos a decir que Waldemar, vamos a decir que yo estudio. Yes, I study English. Yes, I study English. Esa sería la oración en simple present, pero tiene un verbo que es, termina con Y y es seguido por una consonante, ¿sí? Ahora, ¿cómo haríamos para decir que Waldemar estudia inglés? Waldemar studies. Waldemar, ajá. Studies. Yes. Está, sí. Como termina en Y, la reemplazamos con I y agregamos la E. Entonces, studies. Studies. Yes. Studies English. ¿Ya? Y ahí sería lo correcto. Ponerlo así. Si se fija en el caso de play, termina en Y, ¿verdad? Pero no es seguido por una consonante. ¿Seguido por qué? Nah. Por una vocal, ¿sí? Entonces ahí no se le aplica la regla. Waldemar studies English. Busquemos otro. I fly to Honduras. Honduras every day. Yes, I fly to Honduras every day. Okay. Ahora vamos a decir que Tamara vuela para Honduras todos los días. ¿Cómo hacemos esto en tercera persona? Tamara. Tamara flies. Very good. Ajá. Flies to flies. Honduras. Yes. Honduras every day. Very good. ¿Ya lo entendió entonces? Yeah. I got it. You got it. Very good. Excelente. Good job. Entonces, ahí estamos bien ya. Ok, entonces Tamara flies to Honduras every day. Honduras every day. Very good. Excelente. Ahora, vamos a ver otra regla. Y esta está relacionada con los verbos que terminan en X. Ok, so the verbs ending in X. In X. Yeah, SH, CH, SS. Mm-hmm. A estos lo que hacemos, we add ES at the end. On the third person. Person singular. Sí, a estos lo que hacemos nosotros le agregamos ES, IS. Al verbo en la tercera persona singular. ¿Ya? Por ejemplo, I cross the street. I cross the street. Entonces, esta cumple con la regla, ¿verdad? Ahora, Norma, ¿cómo diría usted? ¿Cómo me diría Marcelo cruza la calle? Aquí dice, yo cruzo la calle. I cross the street. Ahora, ¿cómo diría Marcelo cruza la calle? Marcelo. Ajá. Permíteme. Yo le permito. Marcelo crosses the street. Yes, acuérdense que no es cross, yes. It's crosses. ¿Ah? Cross o crosses. Dígame las vocales, por favor. Crosses. Cross. Dígame las vocales, por favor. A, E, I, A, A. Es okay. Crosses. Crosses, no crosses, ¿verdad? Crosses.
The street, yes. The street. Thank you very much. The street, yeah. Marcelo crosses the street. Si se fija, no se oye que yo digo Marcelo crosses the street, ¿verdad? Sino que Marcelo crosses the street. Very good, excelente. Entonces ahí le agregamos la S, ya. Yeah. Entonces, yo lavo la ropa todos los días. I wash my clothes. Yes, clothes every day. Yes, every day. Ahora, Kelly, dígame que Walter lava la su ropa de él todos los días. Sí, pero préndame el micrófono. Sorry, teacher. That's okay. Huh? Walter washes the clothes every day. Walter washes the clothes every day. Watches the clothes. Sí. Clothes. Every day. The clothes. No, solo clothes. The clothes every clothes, day. Yeah. Es como que dijera así. Clothes. Walter watches the clothes every day. Very good. Clothes every day. Okay. Vamos a ver. ¿Alguien me puede ayudar aquí? ¿Cuál es, en qué le podemos ayudar a ella? Ahora, hay dos pronunciaciones aquí. Está esta, como hacha, y está esta, como sh, yes. Entonces, esta, yo escuché watches, yes, watches. Es la cha, 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 pero no es esa la que queremos decir. Queremos decir la sh. Entonces, washes. Walter watches. No, watch, no. Watches, watchar. Yes, de watchar, de watch. Yes. Washes. El guacho, ¿eh? Yes. Ese sería Walter washes. Watches. Walter watches. No, Walter es que se le escucha watches. Yes. Ajá. Y es solo como washes. Walter watches. Sin la T, Kelly. Sin la T, solo es watches. Very good. Oh my goodness. Ya tengo ayuda. ¿Quién fue? No. Yo, Tamara. Okay, Tamara. Thank you. Yes. Entonces Sí, ven lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Entonces, esto sería washes, no watches. Washes. Es de lavar. Water washes. Washes. Yes. Washes. Washes. Watches. Washes en la S, yeah. Washes. Walter washes. Ahora aquí te necesito un adjective, possessive adjective. Y vamos a usar el his. Yes. His. Yeah. Clothes. Walter washes his clothes every day. Clothes. 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 Every day. Every day. Clothes. Every day. Yes. Clothes. Okay. Entonces, tenemos eso. Y vamos a ver esta que es también esta que a veces la usamos también. Por ejemplo, vamos a ver. I mix the grapes. Yes. I mix the grapes. Confundí las notas. Yes. ¿Cómo decimos, si quisiéramos decir, Waldemar, dígame que Norma
confundió las notas. La revolvió las notas. ¿No? ¿O que alguien le pueda ayudar? Waldemar Mixex. Norma, Norma. Ah, Norma. Usted Norma, no me está poniendo atención, Waldemar. Está haciendo otra cosa. Escuché, no es de que está lloviendo. Sí, aquí también está lloviendo fuerte. Sí. Pero, ok. Entonces, el ejercicio que estamos haciendo es otra cosa. Usted me está, tiene que decirme que Norma, ¿sí?, revolvió las notas. Norma Mixex. Ok, Norma Mixes, yes, Mixes. The grades. Very good, the grades, yes. Norma Mixes the great. Yes. Entonces, en la tercera persona, no siempre le vamos a agregar la S, sino que si aplica alguna regla, le vamos a aplicar la regla. ¿Ya? No te oigo. Sí. Ok. Entonces, ¿ya puedo borrar esto? ¿Ya? Ok. Ahora, los verbs ending en O. Los verbos que terminan en O, ¿qué es lo que hacemos? A los verbos que terminan en O, también we add yes. At the end. Yes, we add yes at the end. Entonces, por ejemplo, en el que decimos I go to the supermarket. I go to the supermarket. Yeah. En el caso de el verbo, solo hacerle uno así. I go to the supermarket. Entonces, Walter, André Benito, dígame que Jessica va al supermercado. Jessica, agreguemos, vamos a abrir el abra. Jessica, goes to the supermarket. Goes, yeah, sí, goes, yeah, goes. Go to the supermarket. Jessica goes to the supermarket. Yes, to the supermarket. Goes, goes, goes. Goes, goes, goes. Yes, goes to the supermarket. Entonces esta la pronunciación sería así. Goes, goes, goes. Jessica goes to the supermarket. Very good. Yes. Goes to the supermarket. Goes to the supermarket. Very good. Ahí estamos bien. Excelente. ¿Alguna pregunta? No. Ok, entonces nos vamos a tomar un break de 10 minutos. Regresamos a las 9:13. Ok. And, okay. Yes, dígame. Dígame. Okay, enjoy your break.
Hello. Hello, teacher. Hello, Walter. Hello, Tamara. Hello, Kelly. Are you ready? Hi, Cynthia. Hello, teacher. Hi, Jessica. Hello, teacher. Hi, Josué. Okay. Entonces, vimos el affirmative, interrogative. Hi, Marcelo. Y the question, que es la interrogative, la affirmative y la negative, ¿verdad? Esas son las estructuras que vimos. Vimos las terceras personas, que no a todos se le agrega la S al verbo en tercera persona. Hay reglas. Si termina en Y seguido por una consonant, le quitamos la Y y la reemplazamos por la I latina y le agregamos la IS. Si termina en los verbos terminados en O, como go, do, le agregamos la ES, ¿verdad? Goes y does. Si el verbo termina en X, en CH, SH, SS, le agregamos la IS al final del verbo. ¿Ok? Eso es lo que hemos aprendido hasta ahorita. Ya, entonces sus oraciones van a tener interrogative, affirmative y negative cuando las hagamos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita? ¿No? Todo está claro, como lo chata, ¿sí? No, sure. Ok, más o menos, ¿eh? Ok, very good. Entonces, vamos a pasar al otro punto que tenemos que desarrollarlo hoy, y es acerca de las time expressions. ¿Alguna vez ustedes escucharon acerca de las time expressions? Time expressions. ¿Y para qué sirven ellas? ¿Alguno de ustedes sabe qué son esas time expressions? ¿Tamara? Como para poder expresar un tiempo, una hora determinada o una actividad específica. Ok, excelente, muy bien. ¿Jessica está de acuerdo con Tamara? Eso es lo mismo que las preposition of time. No. Ah, ok. Ah, pues entonces estoy de acuerdo con Tamara. Ok. Si no puedes contra el enemigo, únete a él, ¿verdad? Pero en este caso no son enemigas, no, son amigas. Yes. Si no puede con no. Su amiga, únase a ella. Yes. Entonces, sí, las time expressions son lo que dijo Tamara, nada más que las time expressions son usadas para indicar el tiempo en el que se llevó a cabo la acción, ¿sí? Entonces, time expressions, le vamos a poner aquí, are used to indicate the time. The time when the sentence was written. Sí, esas son las time expressions. Sí, y tenemos time expressions para indicar que la acción fue hecha en el pasado, en el past. Tenemos time expression para indicar que la acción fue hecha en el presente y para el future. ¿Sí? Vamos a aprender de esas time expressions. Por ejemplo, una time expression que usamos para indicar que la acción se hizo ayer es yesterday. ¿Yeah? Yesterday. ¿Sí? Yesterday. Yesterday, yes. Por ejemplo, para decir que algo se llevó a cabo hoy, decimos this morning. This morning, ¿sí? Eso es hoy, ¿verdad? Y para decir que fue para el future, decimos tomorrow. Yes, tomorrow. Yeah. Entonces, yesterday, this morning, and tomorrow. También podemos decir last week. ¿Cuándo se llevó a cabo esa acción? Last week, ¿sí? Entonces, last week. Yes, y si fue en el presente, en el tiempo de este... Decimos this week, ¿yeah? This week. Si va a ser en el futuro, decimos next
Next week. Week. Yes. Yes. Next week. Si decimos que pasó el mes pasado, decimos last month. Yes. Last month. Yes. Ma. Si fue este mes, decimos this month. This month. Si va a ser el próximo mes, decimos next month. ¿Sí? Month. Month. Si va a ser, month. Si pasó el año pasado, ¿sí? Yo digo last year. Last year. Yes. Si fue este año, this year. This year. Si va a ser el otro año, el próximo año, next year. Sí. Sí pasó hace una hora. Para decir que pasó hace una hora, ¿sí? Entonces decimos an hour ago. Hour? An hour ago. Ago. Yes. An hour ago. So. Pero si pasó so. Ahorita, decimos now. 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 Yeah. Now. O si va a pasar en el futuro, una hora de aquí para allá, decimos in an hour. In an hour. In an hour. ¿Sí? Si pasó un día antes, si pasó un día antes, decimos the day before. Día antes. Sí. ¿Se acuerda de la película Un Día Después? Yes, yes. Ok, ahí dijeron the day before yesterday. Uh-huh. Yes, the day before yesterday es un día después de ayer. Sí. Uh-huh. Entonces, si decimos que esto es ahorita, decimos right now. Now. Right now. Right now. Right now. Y si va a ser en el futuro, decimos in the future. In the future. Yeah. En el futuro. Back to the future. Yes. Ok. Entonces, esas son las expresiones que vamos a usar nosotros. Yeah. Aparte de eso, tenemos otras expresiones que indican indica como que si fuera la duración de algo, y es como la duración de algo. Ya no en qué tiempo pasó esa acción, sino que cuánto tiempo duró esa acción. Y es, por ejemplo, si decimos every day, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura esa? Todos los días, ¿sí? Every day. O podemos decir every month. Every month. La frecuencia con la que pasa esa acción. Every month. O, ¿qué si pasa todas las semanas? Every week. Yeah. ¿Y si pasa todos los años? Every year. Every year. Yes. Every year. Yes. ¿Mm? ¿Y qué si pasa siempre? ¿Cómo diríamos? Always. ¿Eh? Always. 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 ¿Y si pasa always. A veces? Sometimes. Sometime. No, sometime. No. Sometimes. Yes. Times. Sometimes. ¿Y si nunca pasa? Never. Never. Yeah, never say never. Yes. Never. It's a movie también que dice never say never. Never. Yes. Oh, never say goodbye. Yeah. Okay. ¿Qué si pasa los miércoles? Entonces decimos on
Wednesday. When, on Wednesday. On Wednesday. Yeah. Wednesday. Wednesday. On Wednesday. When Wednesday. 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 On Wednesday. Okay. ¿Qué si pasa dos veces a la semana? Twice a week. ¿Y si pasa una vez a la semana? Once a week. Once a week. Entonces, esas son time expressions y también son llamadas frequency words. Frequency palabras word. De frecuencia. Sí. ¿Con qué tanta frecuencia esa acción pasa? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos decir que vimos una película hace dos semanas, ¿cómo diríamos? We. Okay. We. We. Nosotros. We watch. We watch. Watch. Movie. We watch movie. The movie. That movie. Movie. Uh-huh. The movie. Hace dos semanas. Twice week. Hace dos semanas. Last week. Watching the movie. Hace dos semanas. We watch the last two weeks. Last two weeks. And four ago. Okay. Two weeks ago. Two weeks ago. I watched that movie 2 weeks ago. Yes. 2 weeks ago. Yes. Cuando decimos hace dos semanas, usamos el ago. 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 Hace yes. dos. Hace. Yes. Entonces, tuve gripe la semana pasada. I was sick last week. Yes, okay. I was sick last week. Yeah. También podríamos decir I got a cold last week. Yeah, I got a cold last week. Yes. También podríamos decir así. Yeah. I got a cold last week. Last week, yes. I got a cold last week. Entonces, I got a cold last week. Por ejemplo, Walter, dígame, fui a comer pollo ayer. Estaba pensando en el pollo. I ate a chicken yesterday. Yesterday. I don't travel in too far away. Yes. No, ya me fue. Okay. ¿Estamos bien ahí, Marcelo? I am here. And chicken yesterday. En primer lugar,
En Sí, primer lugar, ahí está. el verbo tiene que estar de acuerdo con la time expression. Estar en pasado. Pasado, ajá. Exacto, Sí, exacto. ahí estoy. Ajá. I was. Debería ser. Fui a comer pollo Fui, ajá. Fui. ayer. I was. I went. When I went. Me gusta el acento que I went. Me gusta ese acento. I went. Ajá. It's a chicken. It's a chicken. Eat a chicken yesterday. Ok. Ahora, vamos a ver. Aquí tenemos un conflicto de verbos. Porque si digo que este verbo está conjugado, ahora este, ¿qué tiene que ser? Infinitive. Entonces, ¿qué le falta? To eat, yes. I went to eat chicken yesterday. Fui a comer chicken yesterday. Teacher, dígame. Antes de yesterday, yo he visto que cuando escriben yesterday o alguna frase similar, le escriben una pero on es que yesterday. Usted me está diciendo yesterday. Ah, excuse me, on yesterday. Yesterday, yes, yesterday. El on se le pone cuando es un día. Por ejemplo, decimos on Saturday. Okay. On my birthday. On my birthday. Entonces el on es una preposición que usamos, preposition of time se llaman eso. Vamos a verlo creo que la otra semana. Preposition of time se pone en las fechas o en los días. ¿Ya? Pero yesterday no es una, no es un día. ¿Qué es yesterday entonces? A frequency word. Es una time expression. Yes. La frequency es every day, always, never, yes. Entonces, time expression no es un día, es una time expression. Yes. Okay. Que me indica cuándo sucedió la acción. Entonces, I went to eat chicken yesterday. Ok, entonces ya aprendimos que la time expression tiene que ir de acuerdo con el verbo. Entonces, si yo digo, dice una consulta, la pronunciación de eat, o sea, I went to eat. Eat, yeah. Aquí, nosotros, ¿se acuerda de las reglas que aprendimos ayer? Dijimos que cómo no, sí, tiene razón. Cuando van dos vocales juntas y son desiguales, esta vocal se elimina predomina. Y esa se pronuncia como I. It. Ajá, it. Tiene razón. Yes. Okay. Ah. Ok, perfecto. Gracias. Gracias por la pregunta, porque eso... Otro compañero suyo también estaba con eso, pero no quería preguntar porque le tiene miedo al teacher. Yes. Okay. Very good. Entonces, I went to eat chicken yesterday. Very good. Excelente. Ahora vamos a hablar del presente. Si nosotros quisiéramos decir que hoy estoy en mi casa. ¿Cómo digo? I house today. I house today. I house today. Today. ¿Sí? ¿Dónde está el verbo ahí? I am in the house today. Yes. O podríamos decir así también. Podríamos poner así. Yes. Pero aquí le tenemos que poner una comma. Yes. Today I am in my house. Okay. Yes. Very good. Si se fijan, ahora estamos viendo que el time expression, este, va de acuerdo con el verbo. Sí, el verbo está en presente. I am. Yes.
Ok, entonces vamos a decir que Cintia está bailando ahorita. Cynthia is dancing right now. Wow. Cynthia is dancing right now. ¿Sí? Right now. ¿Dónde está right now? Está aquí, vea. Right now. Cynthia is dancing right now. Eso quiere decir que ese está ocurriendo en este momento. Cynthia is dancing right now. Yes. Yeah. Vamos a decir que Julissa canta para su familia este año. Julissa is singing. Julissa. To family. Tercera persona. Julissa. Is. Julissa canta. Canta. Para su is sings. Julissa. Is sing. Ahí ya llevo dos verbos. Is sing son dos verbos ya. Sing. Julissa sing to sing. Family. Yeah. ¿Y el verbo que le tengo que poner? Yes. Yes. ¿Sí? Singles. Singles. Sing. ¿Por qué le pongo tengo que poner yes ahí? ¿Cuándo es que se le agrega la IS al verbo? Cuando termina en Y. ¿En Y? No, cuando es en tercera persona. Pero se le agrega solo la S, pero no IS. IS, ¿cuándo se le agrega la IS? ¿Qué dice la regla? Se le agrega yes cuando termina en o, cuando termina en x, cuando termina en ss, cuando termina en ch, cuando termina en sh, y este no termina en ninguna de esas. Entonces, ¿qué es lo que le voy a agregar solamente? Yes. Es, yes. Things. Yes. Things. Things, yes. Things. Things, ¿y ahora? Para su familia. For family. 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 Your. Julissa sing for family. Este año. This year. Yeah, this year. Year. Very good. This year. Yeah, this year. Julissa sings for her family this year. Very good. Entonces ya tenemos el presente, ya tenemos el pasado. ¿Qué? ¿Cuál nos falta ahora? Solamente futuro. El futuro, yes. ¿Puedo leer? ¿Puedo borrar esto ya? No, no, todavía no. Not yet, okay. Se dice not yet. Todavía no, not yet. Not yet. Not yet. Not yet. Not yet. Yes. Not yet. Not yet. Me avisan, por favor. Finish. Thank you. Finish, teacher. Okay. Finish.
Ok, entonces solo nos queda el futuro. Vamos a ver. Mañana Tamara va a visitar a su familia. Tomorrow sería Tamara. Tomorrow. ¿Ah? Tomorrow, ¿quién? Tamara. Tamara, sí. Tamara. Will visit her family. Yes. Tamara will visit her family. Sí. Entonces aquí estamos la time expression que estamos hablando del mañana, del futuro, y aquí tenemos el verbo con el auxiliar que dice will visit, visitará. Will visit. Ya. Ok, vamos a decir que Jessica va a ser bilingüe en el futuro. ¿Cómo decimos? Jessica will be. Jessica. Will be. Bilingual future. In the future. In the future. Jessica will be bilingual in the future. Para decirle, en corto tiempo sería near future. Eso para decir en corto tiempo, no tan futuro cercano. Okay. Ajá. Es un cercano. Yes. The is near the emergency. Yes. Ajá. Ok. Como Norma, Josué está bien cansado, dice que voy a ir al parque en una hora. ¿Cómo diría eso, Josué? I will go to the park. Park, yes. In an hour. Very good. Very good, excelente. ¿Todos vimos eso? ¿O solo nuestra compañera? Si no lo vieron, dígame para hacer más ejemplos. Y si no, si está bien, excelente. We move on. Move on es seguimos adelante. Move on. Yes. Como cuando alguien se separa, le dice uno al otro, yes, move on. Move on. Yes, move on. Sigue move adelante. On. Move on. Move on. Yes. No move on. No de no, otro ejemplo. Yes, move on. Yes, okay. Otro ejemplo, digamos. ¿Perdón? In future, more examples, please. Ok, por ejemplo, voy a ir al gym mañana. I will go to the gym. Tomorrow. I will go to the gym tomorrow. To the gym, yes. To the gym. 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 I will go to the gym tomorrow. I will go to the gym tomorrow. Okay, so si se fija, para el futuro siempre usamos el will. I will. I will.
Yes. Yes. Voy a tomar mis vacaciones el próximo mes. Kelly, voy a tomar mis vacaciones el próximo mes. Me apagó el micrófono. Se me olvida, teacher. I have. Acuérdense, para el futuro siempre usamos el will. I will take on vacation. My vacation. El próximo mes, dijo, va. Yes. Next month. Next, no month. ¿Por qué no month? Dígame las vocales. Month. Month. Yes. Month. Month. Next month. Next month. Very good. I will take my vacation next month. Yes. Month. Next month. Very good. Ok. Entonces, hoy sí, ya, creo que ya los tenemos ahí. El presente, el pasado y el futuro. Ya parecemos nosotros que leemos la bola de cristal. Presente, pasado y futuro. The present, the past and the future. Ok. All right. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta hoy? Time expressions and frequency words. Las frequency words lo vamos a ver más detalladamente adelante, ¿ok? Ahorita solo necesitamos saber que se pueden usar como time expressions también. ¿Ok? Sí, sí no, tal vez a mí lo que me cuesta quizás es esa o sea, ya irme adaptando a la regla, ¿verdad? Porque sí, en algún momento el hecho de poder aplicar el los tiempos, ¿verdad? Tanto pasado, presente y futuro, y ocupar la parte y agregar también las reglas anteriores donde se va a aplicar el is, el ex, el on, todo. Yeah. Eso lo va a aplicar cuando esté hablando con terceras personas, cuando no se refiere al I, al you, al we, al you y al they, sino que está refiriendo al she, he y en it, ahí donde va a aplicar esa regla. A terceras personas. Ya. Yeah. Poco a poco, Marcelo, poco a poco. Ahorita es bastante información que estamos recibiendo, pero cuando vayamos leyendo y haciendo prácticas y todo eso, va a ver que va a ser, oh my goodness, ya, yeah, it makes sense. Jesus Christ, I can see, now I can see. Ya, yeah, poco a poco, Marcelo. Ya. Yeah. Es nuestra segunda clase y yo sé que está preocupado, my goodness, ya lo quiero entender de un solo, ya. Yeah. Pero poco a poco, ya, lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, saber qué son time expressions, ¿ya? Y cuál es la estructura de la simple present, cuáles son los tiempos, presente, pasado y futuro, ¿ya? Las formas de los verbos, infinitive verb, conjugated verb, y el base form verb, qué es un auxiliar, cuándo uso el do, cuándo uso el does, las negativas, interrogative, cuáles son las estructuras. Y de ahí, cuando estemos haciendo las lecturas, por ejemplo, ya vamos a hacer una lectura, ahí va a ir viendo todo eso lo que estamos aprendiendo ahorita, ¿ok? Excelente, no se preocupe mucho, ¿ok? Ya es poco a poco. Solo que le digo yo, vaya aprendiendo, o sea, aprendas esto, entienda esto. Como las vocales, le dije, practique las vocales, practíquela. Y si usted ve, ahorita cuando empezamos a hablar, yo oigo esa vocal. Mire, ahí esa vocal. Dígame las vocales. Y ya usted me dice, ah, oh, ok, yes. Y poco a poco así va a llegar un día que usted ni se va a dar cuenta y ya va a estar diciendo, a la U le va a estar diciendo, ah, así, de automáticamente. Y la gente va a decir, what? Esa es una U, sí, pero esa suena A. Ya, yes. A ver, se va a dar cuenta. Ok. Very good. Congratulations to all of you. Felicitaciones a todos ustedes. Y vamos a empezar a ver el libro. Todos tienen el libro, ¿verdad? Yes. Ok. Entonces, yes. Vamos a empezar la Unit 1.
ya que tenemos las bases ya para empezar Unit 1. Esta se trata acerca de una lectura que vamos a hacer y donde se va a practicar el Simple Present. Yeah. Y vamos a leer esta conversación. La voy a leer yo primero y después voy a poner a parejas a leerla. Si hay alguna palabra aquí que esté la pronunciación, no se escucha bien. Acuérdense, pronunciación es el sonido que se emite cuando se lee una palabra. La articulación son los muslos que uso para emitir ese sonido, ¿ya? Y la fluidez es la unión de las palabras. Entonces, esas tres cosas vamos a aplicar aquí. ¿Ok? Entonces, escuche y lo voy a leer y después, si no hay preguntas, vamos a poner los dos primeros a leer, ¿ok? Entonces, la primera, esta es Sofía y Mario. Son dos personas que están hablando. Y le dice Sofía, what do you do every Monday morning? Le dice Mario, I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay? It is. Very important. ¿Alguna palabra que quiere que le ayude a pronunciación o el meaning, significado de alguna palabra ahí? No, esa teacher, this a day, twice. ¿Cómo? Twice. Es una frecuencia, es una frequency word que aprendimos. Twice quiere decir dos veces, twice a day, y once quiere decir una vez. Yeah, you check it once, lo revisa una vez o twice a day o dos veces al día. ¿Alguna otra? Ok, entonces vamos a tener a Tamara y Cindy Martínez hacer la lectura. Ok, comienza Tamara. Okay. What do you do? Comienzo yo. Tamara, sí, Tamara. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? Not you. I have. What you. About you? What about you? I have to ready. I have to read a wiki report and attend a meeting. I also have to organize meeting. No, organize. Acuérdate, cuando va una E al final, elimina la E. Organize meeting every 2 Mondays. No Monday. Mondays. Yes. Every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Every day. Yes. I do actually. I check it once or two. ¿Cómo dijo que pronuncia? Twice.
Twice. Twice a day. Twice a day. Great. Great. It is every important. No, lea otra vez. Great. It is every important. No, every. No, every. Very, very important. Great. Very important. It is very important. Damara, muérdase los labios. Así, vea. Very. 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 Very important. Very. Very, very important. Very good. Ahora, switch. Ahora cambie. Ahora empieza usted. Usted va segundo, Tamara. Okay. What do you do every Monday? Morning. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? What about you? I have to read a weekly report and 18. Ahí no hay una regla. Se lee como las vocales. Yes. Action. ¿Mm? La doble T se pronuncia como R. Dígame las la vocales, Cindy. A, E, I, A, A. Entonces ahí tengo una A y una E. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se escucha la esta? Esta. Hey. No. Ah. Me dijo A. Ah. ¿Y esta? Sí. Entonces ahí la leo. Attend. Attend. Yes. Attend. Meeting. I also have to organize meeting. Ok. Cindia, vea. Aquí aplico una regla. ¿Qué regla aplico ahí? Elimina la E. Ajá. Organiz. Espéreme, Cindia. Elimina la E y después. La regla. Se pronuncia la. En este caso sería la consonante. La consonante Z, yes. Organiz. Y después. Organiz. ¿Qué pasa con la vocal que me quedó ahí? A ver, clase, ayúdenme. ¿Qué pasa con la vocal que quedó ahí? Todos tenemos que saber esa regla. Organiz. ¿Qué pasa con la vocal que queda ahí? It's late. Se elimina. Se elimina. No van a decir que yo les enseñé. No pronunciamos la última E. La E, no, la E sí, ya. La E no se pronuncia. Okay, y sabe. Luego, ¿qué pasa con esta que quedó aquí, esta vocal? Esa es la que se resalta. Se resalta, organiz. Organize. Se oye como I, ¿verdad? I. Entonces va a decir organize. Organize. Meeting. Organize. Meeting. Organize. Porque se resalta la fiesta. Organize. ¿Sí? Uh-huh. Se hace el sonido con la ¿entiende la? Monday. No, ajá, Monday. 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 Oscar, do you check your email? Do you check it every day?
check it every day. Very good. Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Right. It is very important. 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 Very good. Excellent. Good job. Su primera lectura. Marcelo. Mándeme. Marcelo y Jessica, por favor. Yo comienzo, teacher. Sí. Okay. What do you do every Monday morning? What do you do every morning? Every Monday morning. Monday morning. Otra vez, Lea. Okay. What do you do every Monday morning? No Monday. 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 Otra vez. Okay. What do you do ever? Permítame. Se me ha movido. What do you do ever Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report after a meeting. I also have to organize meeting every two Mondays. Okay, aquí como dijimos que se leía esto. Organize, yes. Y las A no las pronuncie como A. Read a weekly report, a meeting. Yeah. Huh? Okay, entonces empecemos de I have to read a weekly report. Okay. I have to read a weekly report after a meeting. Organize. Mm-hmm. Meeting every two Mondays. Monday, bien. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. I check it once or twice a day. Very good. Great. It is very important. Great. It is very important. Great. It is very important. Betty, no. Very. Muérdase los labios. Very. 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 No, very, no. Very. Oiga, escuche la diferencia entre very y very. 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 No, Jessica, usted hace así, very, no tiene que ser así, very, yes. Very important. Okay, ahora switch places. Okay. Comienza usted. Man. Okay, what do you do every Monday morning? I check my email and AI call plans for the rest of the morning. What about you? Sí, esta Marcelo es clients. Clients. Entonces diga, and I call clients. I check my email. I am calling clients for the rest of morning. What about you? Okay. I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your emails?
Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once, la pronunciación once or twice. Tonight, twice, twice. ¿cómo es? Twice and day. Great. Okay, lo va a leer así a Marcelo. Okay. Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Okay, boy. Yes, I do actually and check it or twice a day. No, I check it once or twice a day. Once or twice a day. Yes, I do actually and check it is once or and twice a day. No. Okay, vea, okay. Aquí usted me dice, yes, vamos a decir, yes, yes I do actually. I do actually. I do actually. Actually. I do actually. I do actually. Yes, entonces diga, yes, I do yes. actually. Yes, I do actually. Yes, I check it. I check it. Once. Once or twice, a day, okay. Yes, I do actually. No, es que cuando dice yes, I do actually, ya okay. cambia la forma, o sea, el acento lo va cambiando. Entonces, dice, very, yes. Sí. Yes, yes, I do actually, and check. And check once or twice a day. Okay, Jessica. Great. It's very important. It is very important. It is. Great. It is very important. Very good. Excellent. Good job. Okay. Thank you. Good job. Excellent. Okay. So hasta ahí vamos a llegar y mañana continuamos con los demás. Okay. Sí, dígame, Mauricio. Que se está calentando bastante la computadora. Okay. No, okay, very good, excelente. Empezamos a trabajar, todos vamos a hacer lo mismo, todos vamos a trabajar así para que vean, sientan el sabor de estar hablando inglés. Very good, excelente, good job. Excelente, buen trabajo. Voy a pasar lista, I'm gonna call roll y ya saben, se despiden diciendo con good night, okay? Very good, excelente. Ana Delcy Vázquez, Romeo. Está bien. Bella Lisbeth. Good night, teacher. Good night. Cristina Beatriz. Good night, teacher. Good night. Darling Jasmine. Good night, people. Good night. Dennis Adonai. Good night, teacher. Good night. Jacqueline Lisette. Good night, teacher. Good night, Jessica Raquel. Good night, teacher. Good night, Josue Levy. Good night, teacher. Good night, Juana Hazel. Good night, teacher. Good night, Julissa Esperanza. Good night, teacher. Good night, Kelly Marcela. Good night. Good night, Marcelo Vladimir. Good night, teacher. Good night, Mauricio Giovanni. Good night, teacher. Good night, Norma Maritza. Ruth Noemi. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night, Cynthia Carolina. Carolina. Good night. Good night. Susana Margarita. Tamara Lisset. Waldemar. Good night, teacher. Good night, Waldemar Alexander. Good night, teacher. Good night, Walter Antonio. Good night, teacher. Night, Jessica Maria. Good night, teacher. Okay, good night, everyone. I see you tomorrow. Have a good night, all of you. Bye-bye. Bye, teacher. Bye. Good night.